13 millones de euros, 12 millones 886 mil euros, y las tengo aquí una a una para compartirle con usted, para hablar con datos objetivos. Y se nos dice, bueno, pero hasta 13,7 aún falta. Hicimos otro ejercicio en el que, analizando lo que era la ejecución presupuestaria, vimos cuál era la diferencia entre lo prorrogado ...y lo que no se había ejecutado en 2018, para ver de qué partidas podíamos sustraer, además de eso, más fondos... ...para, precisamente, como digo, con esa buena sintonía, el intentar solucionar un problema sin afectarle para nada sus labores de Gobierno. Y obtuvimos nada más y nada menos que otros 12,5 millones más. Me extiendo luego, si quiere, luego el segundo turno, porque me parece bien explicar el tema. Por lo tanto, no hay problema. Y ustedes... Les escribimos una carta, como usted sabe, donde les decíamos vamos a sentarnos a hablar, nuestra sorpresa, desde luego, fue la contestación del alcalde, donde simplemente viene a decir que es difícil bueno no sé por qué dice y además deja tirada al resto de la ciudad, algo que no comprende nadie, porque si usted y yo compartimos que es prioritario el que estas subvenciones, que este tercer sector entre en la prórroga mediante las modificaciones los dejarán tirado, ¿sabe usted cómo? Como cualquier otra partida que se ha prorrogado, en la misma sentido que esos, no dejan tirado a la ciudad, no lo dejará esta prioridad. Ustedes no han querido que esto sea prioritario. Y yo le digo cuál es su opinión al respecto y, sobre todo, que cambie, por favor, de opinión. Porque además le digo una cosa y con esto acabo. Es una oportunidad única que tenemos desde las fuerzas de la izquierda de dejar fuera de la ecuación de la negociación presupuestaria todas estas partidas, porque estaríamos creando un precedente para que con independencia de la negociación que hagamos sean prioritarias frente a lo que dice la ley presupuestaria de que no lo son, para que todos los años y antes de que hubiera una disputa o, una, o una, un acuerdo, me da igual, pero una discrepancia es como que siempre surge en la negociación, pudiéramos solucionar el problema. Con independencia le digo, señor Rivares, de que al final haya presupuesto o no. Lo que usted no puede utilizar esto es como un mecanismo de presión para que el Partido Socialista le apoye unas cuentas o para que el Partido Socialista le diga que sí a lo que ha sido un proyecto, como usted sabe, que no ha sido negociado. Por lo tanto, por favor, rectifiquen nos ...están esperando las entidades... ...nosotros estamos dispuestos a trabajar para ello... ...para dar una solución que es buena para ellas... ...y es buena para la ciudad... ...y es buena para las prioridades de la izquierda. Señor Trives... El, ...el mejor modo... ...yo diría que el único... ...pero cuando menos el mejor modo... ...de salvar los convenios... ...y las subvenciones y todo lo demás... ...es tener presupuestos aprobados... ...los mejores que entre tres... ...CHA, PSOE y Zaragoza en común... ...podamos conseguir... ...ahora hay un acuerdo... Cha, ICEC, falta la tercera pata, que es fundamental, obviamente es fundamental. Porque en ese presupuesto, en ese proyecto de presupuesto borrador del día 23 de diciembre y desde la semana pasada, proyecto de gobierno desde el lunes anterior, están incluidos todos y cada uno de esas subvenciones y convenios. Y así. Se salva todo, los convenios con las entidades y todos los proyectos de ciudad. Y estamos esperando que vengan simplemente a sentarse a hablar. No vamos a engañar a nadie, señor Tríbez. Y, y, si, y si nos ponemos finos... Creo que soy el único que no ha utilizado el discurso de las entidades, ni en pleno, delante de ellos, ni en comisiones, ni ante los medios de comunicación, para hablar de presupuesto. He dicho siempre, más o menos textualmente, que había un acuerdo eh, CHA-CEC que mantiene las esencias de ambos y que, como en tres años anteriores, hagamos lo mismo con ustedes. Sentémonos, porque no han querido sentarse a hablar, para ver cuáles son sus esencias y lleguemos a acuerdo, que será facilísimo. Y rapidísimo. Y así salvaremos los convenios, las subvenciones y el resto. ¿Que es prioritario los convenios? Sí, tan prioritario, hago una pausa por pues acaso el corte, tan prioritario son los convenios como los proyectos de ciudad. Ustedes hablan de 13 millones de euros, ¿no? No, señor trívez se han dejado muchísimos convenios. Son 23 y subvenciones. Son 23 millones de euros. 23 millones de euros. Y para buscar el dinero, que sí es legal, sí es legal, para buscar el dinero que, y hacer modificaciones por 23 millones de euros para los convenios y las subvenciones necesitaríamos eliminar qué proyectos, porque en esta lista que tengo yo, que también se hacen listas que suman 28 millones de euros, son partidas insuficientes con el prorrogado. Es decir, que necesitan la aprobación del nuevo presupuesto 2019 para llevar a cabo. Algunos ejemplos. Prestaciones, ayuda a domicilio, ayudas de urgencia, centros de tiempo libre, educación y bibliotecas, captación de vivienda vacía, limpieza de los colegios. Limpieza de las de dependencias municipales, plan de conservación de equipamientos, conservación del alumbrado, obras menores del plan integral del casco histórico, contrato de recogida de basuras, conservación de semáforos, gastos de funcionamiento de mercados, pero hoy más allá, ¿eh? tenor fleta que está terminada a punto de que el presupuesto se apruebe y la podamos licitar, albergue. Capilla de Delicias, que son algunas que usted citaba antes, que citaba antes hace un par de horas en su lista. Casa de Juventud de Oliver, sede de la Junta de Distrito de Barrios del Sur. Reformas de los centros de servicios sociales, rehabilitación de vivienda social pública y privada o rehabilitación urbana para colectivos vulnerables, unas cuantas, suman 28 millones. Si usted me dice que cogemos estos 28, 23 millones, estos 28 y los pasamos a convenios, tendrá que decirme a quién, a qué proyecto se los quitamos. Además de que si no hay presupuesto, que me parece irresponsable, mande quien mande y vote quien vote, significará que hay un montón de proyectos, además de estos, que no se pueden llevar a cabo y que nunca saldremos de dudas, que yo ya no la tengo ninguna, acerca de la, de la captación de, de préstamos bancarios. B, ustedes tienen un problema, un problema que compartimos en toda la ciudad, pero el PSOE tiene un problema, es que ha dicho a las, a las entidades sociales algo que no es del todo correcto. En 2015 pasó al revés, señor Trívez. Usted no estaba aquí, yo tampoco, pero yo ejercía aún como periodista y como ciudadano siempre. ¿Y pasó? ¿Qué pasó? Que como no había presupuesto, los colectivos se quedaban colgados, las entidades, los convenios y las subvenciones. Y al final, ¿qué pasó? Que imperó el sentido de la responsabilidad de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. ¿Y votaron sí? Y cuando el Gobierno nuevo llegó en junio, podía haber sido el mismo, u otro, u otro de otro color, había presupuesto y había convenios. Porque no pasa eso este año, porque no hablamos de responsabilidad y nos sentamos. Es que no es que no haya acuerdo entre nosotros, señor Trívez. es que no es que haya diferencias, es que no es que haya algo insalvable en la discusión. El gran problema es que no ha habido discusión. Vamos a sentarnos y verá como en dos días. Tenemos, de acuerdo a tres, un presupuesto y quedan salvados los convenios, las subvenciones y todo lo demás de todo esto. Porque no son 13 kilos, son 23. Tendrá que decirnos de dónde saca 23 millones, a quién se los quita para los convenios. Y eso es hablar con sinceridad. Hablemos, hablemos, que es un verbo fundamental, que lo dice mi presidente, pero que además es su secretario general. Hablemos que Es fundamental. Hablemos cuando quiera, mañana sábado, y verá cómo es fácil. Señor Rivares, eh, con todo el cariño, es que precisamente le hemos dicho de hablar y nos ha dicho el alcalde que no quiere hablar. Es que, hombre, es que, perdone, no, no, de presupuesto no. Es, vamos a ver. Una cosa que me queda claro, para ustedes es tan prioritario los convenios, las subvenciones y el, tercer, y, y, y el tercer sector, es tan prioritario como empezar a tener fleta, que antes años y no lo han empezado. Pues, pues claro, si es igual de prioritario, dígaselo a la ciudadanía. O, como las 58 horas que les he dicho, que están en presupuesto y no han empezado. Si sí, para usted están prioritario las asociaciones, si están prioritario las entidades, si es tan prioritario los convenios y las subvenciones como eso, díganlo. Claro, pues entonces si están en prioritario, no tenemos nada que hablar. Para nosotros no son igual de prioritarios, son más prioritarios ellos. Y no me ha debido entender, señor Rivares, Primero, no me ha entendido en una cuestión. Cuando yo le digo de dónde sale, es de la diferencia de lo prorrogado y lo que usted quiere poner en su proyecto. Por ejemplo, mire. Hay una partida que se llama Proyecto Modular de Atención a Transeúntes, que usted la quita, hay cero, pero hay cinco 65.000 euros. Fíjate si lo podemos tocar. ¿Qué proyecto suyo estamos invalidando así, con estos 65.000 euros? Le digo otro, mire, energía eléctrica, hay, hay prorrogado 16.800.000, pero usted en su proyecto pone que solo se editan 16.800.000 euros que sobran. ¿Qué proyecto le estamos invalidando si utilizamos 800.000 euros para modificar? Le pongo más ejemplos. Mire, la Oficina de Recuperación de Edificios por Usos Temporales, tenemos prorrogado 100.000 y en su proyecto pone que cero. Luego tenemos 100.000 euros. ¿Qué proyecto le estoy invalidando si utilizo esos 100.000 euros? Y así me suman los 12,8 millones. Todos como estos, señor Rivares. Si nos pudiéramos sentar y se lo enseñara, se lo demostraría. Si nos pudiéramos sentar y se lo enseñara, le demostraría que son 13,7 millones, que no son 23, que esa es la... Cuenta de la abuela. Lo que usted hace es, como había 60 y prorrogo 37, quedan 23. Pero, por ejemplo, sí, es que, por ejemplo, en ese descuento están los 800.000 50.000 euros del Zaragoza, está, por ejemplo, 420.000 euros del Plan de Local de Comercio. Es decir, hay cantidad de cosas, capítulo 4, que no es, que no está prorrogado y que no es necesario prorrogar y que no afecta al tejido social. Y nosotros lo hemos hecho partida a partida, pero. Si son 23, vamos a juntarnos y vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar si es posible o no. Y dice usted, bueno, es que esto se soluciona habiendo presupuesto. Bueno, claro, como todo, mire, pues la modificación que nos ha planteado hoy para el 110, pues no vamos a aprobarla porque cuando haya presupuesto ya lo haremos, como todo se soluciona con eso, pero estamos hablando de prioridades. Estamos hablando si queremos solucionarlo ya o seguimos tomando al tejido social simplemente como reos de una situación de negociación que ya le digo, es muy difícil, porque ha habido muchas comparecencias, llevamos tres meses al respecto, y desgraciadamente desde la primera comparecencia que hice el 4 de diciembre, donde dije que su borrador era un brindis al sol, no se ha hecho sino confirmar en las palabras que estaba diciendo el Partido Socialista. Y por tanto tenemos serias dificultades para... Poder encoger un ...para poder encajar un documento que sea mínimamente fiable para esta ciudad. Y por eso son las dificultades, señor Rivares, no son por otra cosa. Y por lo tanto, lo que estamos es en condiciones de solucionar un problema... ...que por lo menos para el Grupo Socialista es real y que ustedes han tomado a risa... ...porque la contestación que hace el alcalde es una auténtica burla. Decirles a, los, a, los, a todas las asociaciones, a todas las entidades, mire usted, es que si les damos lo que piden... ¿Qué va a pasar con los, la, la, la avenida de Cataluña o con Tenorfleta? Eso es una tomadura de pelo, porque ustedes son los expertos en ejecutar todas las obras de esta ciudad. Y a eso me remito a la sesión que ha habido hoy. Y decir que eso es igual de prioritario que el otro es una barbaridad. Y usted será, desde luego, el culpable de la misma. Nosotros hemos sido activos. Sentémonos. Sentémonos para solucionarlo. Son ustedes los que no quieren sentarse. Y eso que iba a compensar el tiempo del que se había... He antes, pero bueno, yo no le voy a cortar nunca a usted ni a, casi, ni a nadie o casi nunca a nadie. No sé si se da cuenta, señor Tribe, que acaba de confesar su verdadera posición política. Lo acaba de confesar. Porque usted se quiere sentar solo a hablar de los convenios con las entidades sociales. Solo se quiere sentar. El señor Tribe del PSOE acaba de confesar públicamente que solo se quiere sentar ya a... Hablar de, de cómo eh, solucionar los convenios con las entidades sociales. Por lo tanto, se niega a sentarse a hablar del presupuesto. ¿Cuál es? la obligación de cualquier grupo municipal. Y en este caso, aunque sea de los cinco, señor Trívez, la obligación fundamental es nuestra, de Zaragoza en Común, de Chunta Aragonesista y del PSOE. Porque no se puede patar un, un presupuesto progresista con grupos derechistas. Algunos de extremos no se puede. Es decir, lo tendremos que hacer nosotros tres. Y acaba de confesar que no se quiere sentar. Y además con una, con una cosa que no es cierta. Porque ha dicho, dije desde el primer momento que era un brindis al sol. No. Estuvo usted mes y medio diciendo que el borrador de presupuestos le parecía estudiable para mirar y solo en el último pleno dijo que le parecía mal de repente, que yo puse cara de sorpresa porque era una novedad en su discurso. Acaba de reconocer que se quiere sentar solo a hablar de los convenios y lo que yo le digo es que nos obliga a sentarnos, que ya veremos si llegamos a acuerdos o a qué acuerdo llegamos, sentarnos a hablar del presupuesto, porque habla de 13 millones que no que son 23 millones, entre ellos la subida salarial de los empleados municipales, entre ellos entre ellos pone en cuestión un convenio con el Gobierno de la Comunidad para las ayudas a domicilio, que está falto, falto de dinero en el prorrogado y que está completo, a petición de la DGA, en el 19. Y por último, hago un poco de memoria, pero, yo, pero ya no en la legislatura anterior, sino en esta, con usted como portavoz de Hacienda de su grupo, en 2016... Hicieron varias enmiendas al presupuesto. ¿Recuerdan todas las personas aquí presentes cuál fue la primera? Yo se lo recuerdo. Eliminar la inmensa mayoría de los convenios y los que se dejaban reducirlos en buena parte, algunos a la mitad y otros más. Y eso provocó un consejo, un montón de días y de horas con las entidades para llegar a un acuerdo. En 2016, su primera enmienda... Por favor, hemerotecas y también actas, fue eliminar buena parte de los convenios. ¿Y ahora su gran problema? No. Su gran problema es que han hecho una propuesta con un, una, unos números erróneos, que son 23 kilos y no hay de dónde sacarlos si no dicen que proyectos del presupuesto eliminamos. Y lo peor, acaba de confesar que se quiere sentar a hablar de los convenios, pero que no se quiere sentar a hablar del presupuesto. ¿Más claro? Y el alcalde nos contesta que no se quiere sentar. Cuenta, cuenta todo, cuenta todo lo que ha hecho el alcalde, que no quiere. Interpelación número 8 ya ha sido tratada. El punto 6.3, preguntas primera formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en base a qué criterio se ha optado por solicitar el cambio de nombre del aeropuerto de Zaragoza que pasaría a llamarse Francisco de Goya frente a la alternativa de calificar con este mismo nombre a la estación intermodal Zaragoza-Delicias. sí. Eh, bueno, cuando hablamos de, de, de nuestra propuesta de, de aprovechar la figura de Goya como icono de nuestra ciudad, ya en el proceso participativo del plan estratégico de, de turismo, esta fue una de, de nuestras propuestas. Y, y ahí hablamos en el Consejo, no, no, es, una, no es una idea mía, ya lo, ya lo dije, no es una idea personal mía, de. Eh, eh, una de las posibilidades de nombrar a la estación intermodal Zaragoza-Delicias como estación eh, Goya es un tema que, que trasladamos, que ya dije que no era idea mía, eh, pero que nos parecía interesante por la publicidad que eso, que eso conlleva. Es verdad que somos conocedores, que hay una estación Goya, obviamente, pero vamos, se puede hacer fácilmente, ese, quiero decir, no es tan complicado hacer ese cambio y aparte el grado de conocimiento no tiene nada que ver, pero más allá de, de eso eh, eh, nos gustaría saber eh, eh, por qué no se han encomendado a nadie, de repente hemos leído en prensa esta decisión de, eh, de dar el nombre del aeropuerto de Zaragoza a, a bueno, Francisco de Goya. Pues es fácil, es fácil. Primero, bueno, hay tres razones o dos. Una, eh, ya hay una estación Goya, la podríamos cambiar, pero no creo que yo tuviera mucho sentido una estación Goya de cercanías y una estación de la begoya. pero bueno. Si a ustedes les parece fácil, pues lo dejamos como fácil. Pero es que las, los nombres no los pone el ayuntamiento, como sabe, los pone Fomento. Fomento en el caso de la estación del AVE y del autobús, eh, y, y AENA en el caso del aeropuerto. Y la estación del AVE ya tiene nombre. Se llama Delicias, igual que la de Leida. Y, y se puede imaginar lo que me molesta cada vez que paso por ahí en el tren, que se llame Pirineos, cuando esa sería la nuestra, o la de Huesca, pero bueno, es la de Leida. Eh, se llama Estación Zaragoza Delicias, ya tiene nombre, con lo cual sería un cambio de nombre. Y el aeropuerto no tiene nombre, no tiene, se llama Zaragoza. Con lo cual creemos que, en, aunque no numéricamente, pero sí internacionalmente, el modo más importante internacionalmente de acceder a Zaragoza-Bragón, que es el aeropuerto, eh, no tiene nombre, se llame Francisco de Goya, es algo magnífico cuando además el gobierno de España vez no poner nombre a aeropuertos que faltaban en otras comunidades o hace unos años puso nombre de un expresidente otro gobierno a la estación al aeropuerto de Barajas, perdón, que ya tenía nombre de más, Madrid Barajas ahora Adolfo Suárez. Entonces, creo que es un acierto y además ayer hicimos la consulta por si acaso la conversación de hoy y telefónicamente nos dijeron en trámite, en trámite ministerial, ya sabéis que es lento, nos dijo una funcionaria que el aeropuerto de Zaragoza se llame Francisco de Goya, es que creo que es buena idea. Además de que alguna petición, digamos, extraoficial, ya había llegado por parte de gentes del mundo hotelero y etcétera. Pero bueno, más de eso. Si estamos apostando, gracias a una enmienda de su grupo, y compartimos eso, creo que todos, pero especialmente usted y yo, que Goya es no un, no un concepto, sino un argumento. De política turística, que en los aeropuertos sin nombre pase a llamarse Zaragoza, Francisco de Goya, creo que es estupendo. Y vamos, doy por hecho a Cadena cuando los tiempos sean los que sean, diga que sí, ya está. Pero la estación de El Ave ya tiene nombre que es Delicias. Y eso sería un cambio, no una nominación nueva. Y ahí podrían decirnos no. Bueno, eh, para mí hay dos cuestiones. Por un lado, el, el que sea, el que la decisión sea esa específicamente para el aeropuerto, que podemos compartir o no compartir, pero luego, por otro lado, está el que lo hayan hecho unilateralmente, que no lo entiendo por ningún sitio. No lo entiendo. Que nos unen a los, a los, al resto de grupos políticos para saber qué opinamos. En junta de portavoces hemos tratado el nombre de equipamientos, eh, que es verdad que este no es un equipamiento municipal, que es verdad que es un equipamiento de la ciudad, pero al final. Alguna opinión podremos tener el resto de grupos del Ayuntamiento de Zaragoza sobre, sobre esa solicitud. En Junta de Portavoces hemos tratado el nombre de los equipamientos municipales, el Velódromo este, estos cuatro años, el Velódromo de la Cañada, el antiguo Saldúva, que ahora es el, el Perico Fernández. No está ahora el señor Asensio, pero saben que hay una propuesta de chunta para el Auditorio de Zaragoza, y le dijimos en Junta de Portavoces vamos a ver, a ver cómo orquestamos esto, porque es una decisión importante. Puede parecer sencilla porque es verdad que es algo simbólico, pero es una decisión importante. Entonces no entiendo por qué lo han hecho sin encomendarse a ninguno de los grupos y ya tampoco lo que no entiendo es los de la participación que tampoco pregunten a otro tipo. Ya no, no le digo a todos los zaragozanos que parece que es que al final a los zaragozanos solo les preguntamos en su día si querían el, de qué color querían el puente de hierro. Pero una decisión como esta me parecería, cuanto menos, eh, eh, importante consultarla a la ciudadanía. Si no quieren a la ciudadanía, o a lo mejor plantearlo, quiero decir, si no quieren hacer un, un, eh, un referéndum, a lo mejor dentro del Consejo de Ciudad, no lo sé, no entiendo que eh, eh, hagan alarde de participación y que hayan tomado unilateralmente una decisión como esta. ¿Le parece mal? Que creo que no. ¿Le parece mal que... A ver, es una decisión... Y eh? si hubiera preferido la estación y ver la viabilidad que tenía, añadir ese nombre. Porque es... hay miles y miles de viajeros. Que, que vamos, tenemos mucho más negocio en la estación, vamos a ser realistas que no. Y esos billetes en los que ponga Estación Delicias, Goya, si quiere incluso añadir, yo creo que tiene muchísima más publicidad de cara a imagen que el aeropuerto. Bueno, eso es una Pero cuestión. Pero vamos, los nombres, la decisión de nombrar de un modo u otro a un equipamiento, en este caso el aeropuerto, lo toma AENA. Y lo que hace el Gobierno es elevar la petición. Si dicen sí, será así. Si dicen no, me cabrearé y será no. En el caso de la, del, de la estación, insisto, ya tiene nombre. Las peticiones de cambio no las suelen aceptar. En este caso sería fomento, aunque sea parecido. La decisión la toma AENA. El Gobierno eleva en competencia, eleva la petición y AENA decidirá. Y creo que es una magnífica idea que el aeropuerto sin nombre de Zaragoza se llame Francisco de Goya. Ya está pregunta número 2 formulada por el grupo municipal de ciudadanos tiene previsto el señor consejero de economía y cultura tomar alguna medida en los pocos meses que le quedan al frente de la consejería para reducir el volumen de facturas pagadas sin contrato en vigor en sus propios términos pues más allá de lo pueril de la formulación ya me perdonará Sara pero más allá de lo pueril de la formulación en los pocos meses porque yo no tengo bola de cristal puede ser eh puede ser pero puede no ser también ¿Eh? Aquí a las extremas derechas y a las colaboradoras de las extremas derechas las veo muy contentas, muy seguras. ya veremos. Más allá de lo poril de la formulación de la pregunta hemos reforzado contratación. Hemos sufrido recursos de la patronal con muy mala fe recursos de la patronal con muy mala fe en el TACPA que han retrasado, paralizado y congelado el estado de muchos servicios y contratos y pliegos. Y no está en nuestra mano evitar eso. En nuestra mano está ganar los pliegos sociales, los que hemos modificado, que por supuesto no gustan a las grandes empresas y que por supuesto por eso recurren para ganar meses y meses y meses de negocio y no tener que asumir o que lo gestione otra empresa o tener que gestionarlo de una manera mucho más social. Como los contratos, por ejemplo, lo que nos pasó con los contratos para empresas de inserción que también recurrió la COE, amigos, de algunas de las extremas aquí presentes. Entonces, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que seguimos haciendo. Intentar reforzar contratación y luchar con toda la rapidez que podamos, con todos aquellos recursos de mala fe que nos ponen en el TACPA, como hace 24 horas acaba de ocurrir de nuevo con Parques y Jardines. Con su riqueza de vocabulario, señor Rivares, pueril, no sé si ese es el adjetivo que yo daría a, a la formulación de la pregunta, en la que veo que lo que le ha molestado, que ja, bueno, no me lo había planteado así, es pensar que no pueda usted volver a ser consejero de Economía. <laughs> Mire… Más, lo que, lo que debería molestarle más. Primero, que obviamente ahí está todo abierto y no vamos no seré yo quien me atreva a hacer vaticinios de nada, absolutamente nada, y menos un día como hoy que, que nos van a convocar elecciones, elecciones nacional, generales que pasan por encima, por delante de, de todas las demás. Sí, sí, el 28, ya lo sabemos. No convocadas todavía no, han dado fecha. Pero que. Eh, vamos, que puede ser usted otra vez consejero, pero vamos, que debería molestarle más lo que piensen sus compañeros de Zaragoza en común y de Podemos al respecto que lo que, lo, que, lo que piense yo, que son los que tienen que conformar la lista. Dicho esto, vuelvo al tema, ¿Que puede, que puede usted volver a ser consejero de economía. No digo que no, eh que quede claro, que quede que no. Improbable, pero no imposible. Dicho esto, eh, eh, a ver... Reducir el volumen de facturas pagadas. Es algo que nos preocupa, eh, de las facturas pagadas sin contrato en vigor. 2015, 24,9 millones. 2016, 32,2. 2017, 42,8. Eh, eh, 2018, 40 millones. Enero del 2019, que ya hemos visto que este mes no nos trae ninguna para, para, para compensar, 12,9. En el debate del Estado de la Ciudad de 2017, nosotros ya manifestamos nuestra preocupación por este tema. Hicimos una propuesta de resolución y creemos que desde luego no se han tomado las medidas necesarias, más allá de que obviamente hay cuestiones que se les escapan, eh, se escapan a su control como ciertos recursos, pero otros no. Se podrían hablar con antelación o intentar mejorar, desde luego, los pliegos antes. Y simplemente destacar que el plan de control financiero del que hemos hablado hace, hace unas horas vuelve a reforzar esta preocupación porque vuelve a destacarse eh, como un problema la utilización excesiva de este mecanismo. Gracias. Mm, es que lo hemos discutido antes y muchas veces que yo creo que no va. Es que no vamos a enrocarnos aquí. Sí. Venga, la siguiente. Pregunta número tres, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Qué gestiones han realizado desde el área de cultura en relación a las peñas para las distintas actividades populares que se llevan a cabo a lo largo del año? Esta mañana eh, leía, leía en prensa la, la programación para el carnaval. Entiendo que pues ya habrán llegado a algún acuerdo, claro, con ellos. Como no sabemos nada y no nos cuentan nada... Todos sabemos lo que pasó en eh, eh, los pilares del, del 2018, los problemas que, que, que generó que no hubiera habido un recinto específico para, para, para las peñas como, como otros años. La, las 26 peñas zaragozanas ahora mismo están representadas, 14 por, por Interpeñas y 12 por la Unión Peñista Zaragoza. Eh, eh, aquí aprobamos por unanimidad una moción. Para que, por favor, eh, eh, se genere un marco adecuado de, de cooperación, llámelo convenios, llámelo la forma que, que, que sea adecuada, con todas, por supuesto, con las 26 peñas, para, para coordinar todas las actividades que se llevan a cabo. Nosotros pedimos que se hiciera eh, con antelación porque bueno, pues ya tenemos aquí carnaval, jueves Lardero el día, el día 28, y nos gustaría que realmente hubiera un marco para todo el año y querríamos saber qué se ha hecho a ese respecto. Sabe que hay un convenio con Interpeñas que se mantiene y, de hecho, en el propio Carnaval, como citaba, la programación está también este año coorganizada entre Zaragoza Cultural y la Federación Interpeñas, coorganizada entre Zaragoza Cultural y la Unión Peñista y, lo que para mí es mucho más importante, en la mayoría de los casos, a tres. Es decir, que en la inmensa mayoría de los actos de Carnaval, la Federación Interpeñas y la Unión Peñista están juntas. Esto para mí es muy importante, yo creo que es muy importante, con Zaragoza Cultural. Pero esto incluirá el jueves Lardero y lo que llaman fiestas de primavera, que coincide con el fin de semana de San Jorge o Día de Aragón o 23 de abril. Las dos juntas en la mayoría de los casos y luego alguna cosa que hacen por separado cada una de las dos federaciones. Porque los tiempos que empezaron con la desaparición de la antigua dirección en la Federación de Interpeñas y la nueva son otros, eh, ha habido hasta ahora cuatro citas, una conmigo, una donde yo estaba presente, no conmigo solo, donde yo estaba presente, y tres donde yo no estaba presente, sino con la dirección general o con las técnicas de la, responsables de la programación de la cultura popular y tradicional. Hay un convenio en vigor con la CEDE de como sabe. Y yo creo que lo más importante volviendo al principio es el clima de colaboración entre los tres. La Unión Peñista y la Federación de Peñas están con sus diferencias, pero bueno, como ocurre también entre las peñas federadas, incluso familias partidas en cada una de las dos federaciones, trabajando juntas en estas fiestas, cumpliendo el convenio que se mantiene. Y ya hemos empezado a hablar, que creo que preguntaba también por eso, ¿no? Por el, el pilar, ¿no? ¿Sí? Ya hemos empezado a hablar por los espacios de convivencia peñistas para el Pilar. Espacios en plural porque tanto la Unión como la Federación entienden que debe haber o que puede y debe haber, conviene que haya más de uno, demostradamente ya, y estamos buscando la manera y los sitios para que esto sea posible en función de espacios o días o noches. Aquí allá unos otros, ahora mixtos, ahora separados. En eso estamos trabajando los tres de muy buena manera. Lo primero ha sido lo, que, lo urgente en el tiempo, que es carnaval, ardero y primavera. Pero ya estamos hablando con, con ambas dos entidades sobre los espacios pilaristas del pilar. De hecho, hay una... no sé cuándo la siguiente reunión. Pues es que... Eh, eh, y luego llevo una pregunta a este, a este respecto, pero voy a, voy a comentarlo también aquí. Es que ustedes, los de vamos a juntarnos y a contar con toda la ciudadanía para organizar, entre otras cosas, el Pilar, nos reunimos al grupo de fiestas del Pilar en noviembre y desde entonces nada se supo. Se fue, iba a convocar para enero, lo desconvocaron, bueno, había una fecha y de hecho bueno, yo llamé a, a, a Rosa para decirle, oye, yo tengo esta fecha en agenda, no tengo convocatoria y me dijo, no, que al final se desconvoca. Y ahora me está contando que ya están trabajando, o sea, no teníamos que debatir y decidir entre todos el modelo de fiestas, no teníamos que debatir y decidir cuántos espacios iba a haber. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces pues, me está diciendo ahora que ya eh, eh, han hablado de los, es, de los espacios de convivencia, de que están de acuerdo las, las dos, la, la unión e eh, interpeñas, de que, nada, entonces ya han cerrado ustedes todo. Los demás le da exactamente igual lo que hagamos, lo que pensemos. Preparamos una moción en la que se dijo, pues, estábamos preocupados todos, hubo unanimidad, y ahora vuelven a hacer ustedes eh, independientemente, es que, no, 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 que no señor Rivares, cuando han contado con nosotros para ver qué queremos hacer en el Pilar. Bueno, ya. Desde noviembre que nos juntaron, no nos han vuelto a juntar para hablar del Pilar, y por eso luego yo llevo otra pregunta a este respecto. Porque hay un montón de, de, de concesiones que han terminado, que hay que volver a sacar, que yo espero que no volvamos a ir tarde, porque por mucho que en mayo haya unas elecciones y en abril otras, esto tenemos que resolverlo antes, y usted lo sabe, que hay que decidir qué se hace antes para que se llegue a tiempo con todos los plazos. Entonces, ahora me está diciendo que ya ha habido conversaciones. Pues claro que ha habido conversaciones. Desde el primer día en que hay nueva presidenta. <coughs> Y nueva directiva en la Federación de Peñas hay conversaciones porque es nuestra no obligación y eso, por cierto, también se discutió el día de la moción que aprobamos por unanimidad y que y que, de, y que y que sigo pensando lo mismo y claro que hay que debatir en el Grupo del Pilar pero entenderá que primero creamos un clima de colaboración entre la Unión y la Federación y Zaragoza Cultural para que podamos hablar del futuro peñista o si eso lo volcamos directamente al Grupo de Trabajo las peñas pueden decir oiga que están hablando de mí es un trabajo previo, no hemos cerrado nada, no he usado ese verbo, no hemos confirmado nada, no he usado ese verbo. He dicho que hemos cerrado, que hemos acordado el carnaval, el jueves lardero y la primavera, que es en lo que, que es como llaman en las peñas, al 23 de abril, al fin de semana de San Jorge. Lo otro del Pilar va al grupo de trabajo del Pilar. Pero entenderá que primero hay un clima de convivencia y acuerdo entre las dos federaciones o será difícil. Y en noviembre, acuérdese, excepto una persona, un chico. Excepto una persona, todo el mundo parecía, entendí yo, eh, asumir que era mejor buscar espacios en plural para las peñas vinculadas a los barrios. Entonces, esto hay que hablarlo con las peñas primero y luego los acuerdos, no se preocupe, en el grupo de trabajo y donde sea menester. Pero, hombre, habrá que hablar con los interesados directos que su, su uniforme, su recurso, sus sedes y su modo de vida. Y ahora hay dos federaciones, habrá primero que encajarlas y eso ya está conseguido. Y luego eso va al grupo de trabajo del Pilar, que sí, hay que solventarlo antes de las elecciones, claro. Pregunta número cuatro, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, ¿en qué se va a traducir el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a la candidatura de la cultura de la Jota Aragonesa en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco? Sí, bueno, este proyecto que eh, aprobamos una declaración institucional aquí todos en el en el último Pleno y que, eh, como saben, esta semana se ha llevado y ha conseguido el apoyo en el Congreso de, de los Diputados en Madrid. Eh, en la Academia nosotros bueno nos presentó, como a todos, obviamente, eh, el proyecto total y eh, me gustaría saber exactamente eh, eh, en qué se va a traducir, en, en medidas concretas o económicamente, si, si vamos a, a participar en algo. A ver, el apoyo expreso es el que acabo de citar, eh, la declaración unánime de este Pleno para el trámite. Eso fue, como, como, como también ha dicho, el miércoles fue al Congreso que también mostró su apoyo. Pero quienes deben tramitar la petición, y además hay un plazo para eso, que es el 25 de marzo, es la Comunidad Autónoma, es la DGA, y el Ministerio de Cultura. Antes del 25 de marzo, DGA y Ministerio de Cultura deben incluir en su lista indicativa a la UNESCO, a la J aragonesa, que hay más a la J. Aragonesa, la petición de declaración como patrimonio de la humanidad para que sea aceptada. Si la academia necesita algo, lo tendrá. En eso no se ocurre porque se imaginará que Carmelo Arteaga, como presidente, es insistente casi tanto como yo y me lo hace saber cada día. Hace media hora, por ejemplo, me estaba escribiendo y mandando datos al respecto. No hay ningún apoyo expreso, económico, etcétera, definido, porque en el caso de que la necesidad surja, pues hará la petición. Porque ahora lo único que queda es que DGA y Ministerio incluyan en su lista la petición y ya está. Y después ya veremos. Después, claro, ¿qué haremos con eso? ¿Usufructarlo? Bueno, claro, aprovecharlo políticamente, turísticamente. No digo el Gobierno, eh digo la. No, me... Ya me han entendido perfectamente, espero por pues si acaso me refiero a turísticamente. Que la Jota Aragonesa fuera patrimonio de la humanidad nos vendría muy bien igual que lo es la Semana Santa, eh, en otro sentido, con otros, con otros reconocimientos para las políticas turísticas. Pero la petición expresa tiene que eh, ocurrir si ocurre, que yo creo que en principio simplemente es la tramitación ministerial y de la Comunidad Autónoma y ya está. Pero bueno, pregúntale a Carmelo sí, no. que yo creo que. No, no, no. A ver, eso. yo preguntaba porque a nosotros nos han presentado eh, los datos con el presupuesto que todos tenemos de este proyecto para ellos. Eh, eh, tiene un coste de 310.000 eh, euros, como han estimado, y no sabía si en cierta medida nos habían pedido también apoyo económico o no nos habían pedido algún tipo de apoyo económico o nos habíamos comprometido a algo obviamente me parece me parece bien por eso votamos a favor de hacer esa declaración institucional y creo que es algo de lo que todos nos beneficiamos pero no políticamente sino como aragoneses pero quiero, por si acaso quedan dudas, que creo que no. El propio Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de la Jota, dice textualmente en la contra de un periódico de papel: "Somos libres, no pedimos subvenciones, ni las recibiremos en el futuro", dice él. Yo se las da". vamos, yo no tengo ningún problema en que entren en ese en esa petición y en ese concurso. Pero dice: si hemos acudido a las instituciones, no ha sido para lograr dinero, sino para conseguir legislación. Lo digo porque. Para que quede claro que no, que no quieren dinero para este proceso, que es un proceso ahora ya burocrático, que no hace falta, y que si lo piden lo tendrán. Pregunta número 5, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Qué acciones está llevando a cabo el señor Consejero de Economía y Cultura para evitar que se repita la situación del pasado año en el que no pudo habilitarse un espacio festivo en el Parking Norte? Que aprovecho, señor Rivares, para, para seguir con la discusión de antes. Eh... Que no, no, que no quería meterme con además cuando tenía otra, otra pregunta. Sí, sí, claro, es que vuelvo a lo, a lo de las peñas. Yo vuelvo a decirle porque tiene relación. Creo que es perfectamente compatible que ustedes eh, eh, se encarguen de unir las voluntades de Interpeñas y de la Unión Peñista. Yo encantada y yo creo que, eh, 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 que creo que hay voluntad y así debe ser de, de cooperación, pero creo que es perfectamente compatible eso con que. Ostras, que nos pregunte qué queremos hacer y que decidamos algo entre todos. Que es que, yo no sé si es que se le ha olvidado tanto, pero es que los pilares del año pasado están, están muy cerca. Y todos los problemas que ha habido, muchos de los problemas que ha habido, perdón, todos no porque ha habido otros, pero muchos de los problemas que se han generado es porque han ido ustedes a su bola solos. No nos han contado, no nos han contado, no, señor Rivares, que es que llevamos, nos, pe, nos pegamos mucho tiempo en octubre y demás, y al final nos quedamos sin Parque Norte y aquí dijimos qué vamos a hacer, vamos al año que viene, venga, eh, yo quiero solamente un, un, un centro de ocio multitudinario, no, yo creo que ahora tiene que haber dos, no. Dijimos que lo íbamos a hablar y no lo están hablando. Luego miró a la señora Ranera, es que nos pasa como tantos otros temas, luego ya preguntará por las armas, luego ya que al final estamos hartos, yo por lo menos, de buenos gestos, pero que es que luego que no nos llaman y no nos cuentan, señor Rivales, y no escucha para, a nosotros lo que, lo, que, lo que vayamos a opinar y lo que no. Entonces, eh, dígame, es que no sé tampoco si llegamos a tiempo, Parking Norte, carpa de denominación de origen aragonesa, Food Trucks, Mercado Aragonés, hace piensan sacar todas estas concesiones? ¿No las piensan sacar? ¿Cuándo las piensan sacar? ¿Cómo lo van a decidir? Porque yo sigo pensando que el tiempo corre y no va en nuestro favor preguntado por el Parque del Norte, pero ya que ha citado otros ejemplos, los voy a utilizar. No, 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 pero que me hace bien, Sara, que no. Eh, Footrax, por ejemplo, recuerde noviembre, grupo de trabajo del Pilar, eh, ¿no se acuerda que se propuso abiertamente y parecía haber un consenso 100% para que salida del centro, para alejar... Todo ese cúmulo de oferta hotelera fuera de la, hotelería de la hostelería convencional y se fuera a un barrio, incluso se abrió el Parque de Delicias y a todo el mundo le pareció bien. Bueno, pues que nosotros trabajamos. No se preocupe que todo eso va al grupo de trabajo del Pilar. No se preocupe por eso. Y el Parking Norte es un debate que va más allá de las peñas. Yo sigo manteniendo, y ahora los hechos lo demuestran, puesto que hay dos federaciones que, como mínimo, como mínimo hará falta unos cuantos espacios de convivencia pilarista en los barrios de Las Peñas que de modo natural quieran tener su espacio, como pasó en el último, obviamente hasta una hora más que escasa, por aquí el descanso, etc. Y como mínimo, además, además de eso, dos para la Federación y para la Unión. Y además hay que hacerlo compatible con la legislación, que sabe que uno de los problemas derivados de ninguna decisión municipal fue la legalidad de... La entrada, el beneficio que generaba, eh, las barras, el pabellón cerrado, etc. Y también sabe perfectamente que antes, durante y lo que es más importante, después, la, la Comisión se llama, la Junta Local de Seguridad eh, tiene y es público y no lo dije yo, eh, que lo dijo el presidente de la Junta Local de Seguridad, que era su delegado del Gobierno, tiene primero peticiones y luego felicitaciones del Cuerpo Nacional, de la, del Cuerpo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para que no haya más Parking Norte. Que una cosa es cuántos y dónde, y otra cosa es el debate del Parking Norte, que el debate es con las peñas, cómo organizamos eso, para que la decisión se tome en el grupo de trabajo y luego los espacios físicos, porque no es parking sí, Parking Norte sí o no, sino seguridad que no se acuerdan ustedes, pero es que los gravísimos problemas de seguridad que ha habido en los pilares han sido siempre mayores. En los años de Parking Norte que posteriores, los de seguridad, los de vandalismo, los de agresiones, partes policiales, intervenciones, coste económico, protección civil, policía nacional, policía local, eh, guardia civil, incluso casos de muerte, como sabe, no imputables al Parking Norte, imputables al contexto que genera, el bueno y el no tan bueno. Entonces, que el debate no es Parking Norte sí o no, sino dónde colocamos y cuántos y cómo espacios de conveniencia peñista que no son los que luego la gente mayoritariamente exige jóvenes como usted sabe porque además solo tiene que repasar la media de edad de los peñistas y otro debate ajeno ya lo digo yo aquí otra vez por si acaso las sospechas otro debate es el creo que inevitable fenómeno del botellón que eso sí que es verdad, lo fomenta la extensión del Parque Norte, lejos de muchos ejes, pero existente. Es mejor que esté más visible ese fenómeno para ser controlable por todos los estamentos de seguridad, etcétera, que trascienden el ayuntamiento. Entonces, todo eso se discutirá en el Parque Norte. Deje que recabemos los datos, deje que hablemos con las peñas y enseguida en ese grupo de trabajo todo esto lo discutimos. Que sabe que yo además, en el grupo de trabajo, oiga, a delicias, a delicias, aquí, aquí, yo pues eh, yo creo yo creo que eh, hay un hay un debate que se tiene que llevar a cabo usted me dice que sí que se va a llevar a cabo pero no sé ni cuándo ni cómo dice que en el grupo de trabajo como tal pero yo eh, eh, tengo, tengo mis dudas vuelvo a decir lo mismo es que eh, en el grupo de trabajo en noviembre pues sí que se habló por ejemplo cuando decía los food trucks del parque delicias sí, también se habló de que no hubiera de que, de que no se hiciera la, la, a través de un concesionario sino de que se hiciera eh, directamente la no me sale esa agrupación, o, pero una asociación, ¿verdad? De, perdón. No, no voy a decir el nombre porque no, no me lo sé, pero bueno, de las food trucks, la asociación hablaban de la fórmula, a lo mejor no les convencía. Yo no sé si están debatiendo de todo eso, no sé si están debatiendo de todo eso, desde luego con nosotros no. El año pasado no nos enteramos de nada del pilar, porque como nos habían echado de las sociedades, ahí ustedes se lo guisaron y se lo comieron. Y este año, por H por B, ya veo que tres cuartos de lo mismo. Al final, quien llegue y quien gobierne tendrá que asumir lo que ustedes hayan decidido, pero que yo sigue sin cuadrarme para nada con su discurso de la transparencia, de la participación. Este año también han hecho, nos hemos enterado que han hecho una reunión con los patrocinadores, que ya nos parece bien que les agradezcan a los patrocinadores todo lo que han apoyado. Fue un bien queda. Bueno, bueno, bueno. Mire, a ver. Les invitaron a hablar, a agradecerles. Llámelo como quiera, que me da igual, me da igual el formato. llámelo reunión, si no lo quiere llamar reunión, no sé si ha dicho bien queda ahora, pues eh, el bien queda, que no sé muy bien exactamente qué es el bien queda, pero sé que se han invitado los patrocinadores, que me parece fenomenal. Además, que se les cuente, se les den los datos, el resultado de toda la campaña de imagen en que en lo que han invertido, se les dice, mire, este, estos efectos ha tenido y estos alcances. Sí, me parece fenomenal. Me parece fenomenal, pero oiga, cuéntenoslo también a los grupos de la oposición, que tenemos algo que opinar a ese respecto. Cuéntenoslo a todos. Pregunta número 6, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, para que el consejero Fernando Rivares explique el resultado de los contactos establecidos en Fitur. ...con agentes turísticos chinos y de los países nórdicos... ...con objeto de atraer más visitantes de esas áreas. Es mía, es mía, sí. Es mía. Eh, eh, sí, bueno, hablaba... Eh, ...vimos en la, en la rueda de prensa que hablaba de, de, de... atraer más visitantes de estas dos áreas. Es verdad, por la parte de, de China sí que tengo más conocimiento... ...de, de la web del, del Nihao Zaragoza... ...y todos estos esfuerzos que se están haciendo... Pero más allá de que me cuente lo que, lo que sea de, de China, también me, me, me sorprendía lo de que, eh, el, que de Suecia consideran que ya somos un destino turístico maduro para ser comercializado como Real Spain, que me parece bien, pero no sé si tendríamos que adaptar algo de nuestra oferta para que, o en qué consiste. Gracias. A ver, eh, lo que hicimos en FITUR, bueno, más allá de que a FITUR vamos un día algunos, pero los técnicos saben que van muchos más. Eh, usted y yo fuimos un rato, bueno, yo un día, pero lo que se hizo fue tener varios encuentros con directivos y directivas, en este caso la mayoría directivas de varios turoperadores chinos que tienen oficina en Madrid y por lo tanto trabajan para España. En esas citas estuve yo en todas, fue con Qtrip, con Mickey Travel Agency, con Tami Trip, con China International Travel y con, y con British Traveler eh, y con sus responsables. Estas empresas sumadas son como el 75% de los turistas chinos de tu operación que llegan a ciudad. Esto en cuanto a China, ahora voy con lo de Suecia. Eh, además, les hemos hecho allí varios trabajos, varios viajes de familiarización, que los datos demuestran que han sido para bien. Luego en Fitur presentamos a los operadores de la ciudad las novedades turísticas para incrementar las ofertas que a los chinos se les puede hacer. Fuimos a la embajada, a su pabellón. Vino la, la semana pasada de nuevo la, la consejera de Turismo de la Embajada China Zaragoza. Y en cuanto a Suecia, que veo que es lo que más les interesa porque parecía nuevo, lo que hicimos el alcalde y yo fue tener una reunión con Geimen, que es una consultora turística sueca. No es una reunión no oficial, es una consultora privada. A los que habíamos encargado un estudio sobre internalización de Zaragoza como destino turístico. En su país, en su entorno cultural el norte europeo helado y en el conjunto de, de Europa. Sí, porque son tres visiones distintas, porque luego ellos nos explicaban que en el fondo luego... Bueno, no sé si es verdad o no, pero tiene sus, sus propios pruritos, entonces los locos somos pocos los noruegos, noruegos. Bueno, en su país, en su entorno y en el conjunto de Europa. Y allí fue donde aparecía la revelación, que para mí fue muy importante, yo creo que se lo compartimos, de la España real. ¿no? Es decir, frente a la turistificación de Barcelona, incluso ya de Sevilla y de Madrid, la ciudad que ofrece grandes servicios, comodidad, buen precio, calidad, etc y no es una ciudad pequeñita, sino grande, pero no está, es Zaragoza, y es donde se, se encuentra la España, Reuls, la España real, según ellos. A partir de allí, estamos trabajando con agentes turísticos del norte de Europa para abrir ese mercado, que es justamente lo que ellos no tienen. No solamente sol, porque es un tipo de público que cuando busca playa se va a las playas, va más a Cataluña y a Valencia que, y a las islas que a Andalucía, pero... Aquel turismo urbano que buscamos encuentra ese acomodo en Zaragoza. Y estamos trabajando con ellos en, en varios mmm, trabajos de familiarización, en fin, fan trip, ese tipo de cuestiones, y idas y venidas con ellos, a partir de ese trabajo de la auditoría que nos hizo esta empresa. Esto, esto aparece en el plan estratégico de turismo. ¿Sí? Pregunta número 7. Formulada por el Grupo Municipal de Chunta, la ONESISTA. ¿En qué situación se encuentra la contabilización de la deuda del tranvía y qué efecto tendrá sobre la ratio de endeudamiento en 2018? Eh, sin gracia, si sí o sí. Juntamos, ¿no? ¿Sí le Eso, parece? La juntamos, La 11, que es exactamente la igual, la juntamos. Sí, gracias. Sí, bueno, pues estamos a vueltas de nuevo con el tema de la ratio de endeudamiento y la deuda del tranvía. Desde la última vez que se habló de esto, que fue en el último pleno y fue con polémica sobre si existía o no ese famoso informe que habían remitido, elaborado por el Servicio de Contabilidad y Tesorería, bueno, pues algo ha ido pasando, ¿no? Eh, esa información la tenemos ya en formato de informe, ya nos ha llegado, firmado precisamente por el jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería y del interventor general. Una propuesta que habla sobre los criterios de contabilización de la deuda del tranvía o de una parte de ella, valorada en 84 millones de euros o estimada, mejor dicho, y una información que, lógicamente, se ha remitido al Ministerio de Hacienda para y a, perdón, y a la Intervención General del Estado, efectivamente, para, para conocer su valoración al respecto. Es verdad que también tenemos un elemento nuevo, que es el informe del interventor que conocimos el pasado miércoles 13 a petición de otros grupos, pero que aporta muy poco, no aportaba prácticamente nada. Lo que viene a decir el señor interventor en ese informe es que las cosas están como están. Como hay dos elementos, dos variables económicas que son muy importantes de conocer y no se conocen, pues evidentemente no se puede calcular el ratio de endeudamiento a fecha de 30 de enero, que es una magnífica fecha para pedir esta información. Una de esas variables es, lógicamente, la parte que vamos a tener que contabilizar de la deuda del tranvía y su impacto, obviamente, en el ratio de endeudamiento, eso todavía pues, eh, no sabemos o no conocemos qué opinión tiene al respecto el Ministerio de Hacienda, ya me desmentirá o me aclarará la cuestión, eh, señor Rivares, y la otra variable que es importante, que son los ingresos corrientes liquidados del 2018, tampoco se conocen. Con lo cual, el interventor viene a decir que seguimos como estábamos, que aquí lo único que está es la carta de marras del Ministerio, esa que no se cree nadie eh, eh, con ese ratio de endeudamiento del 126%. Nos gustaría saber qué más gestiones han hecho, porque yo imagino que ustedes ante esta situación no se habrán quedado de eh, cruzados de brazos. Espero, lógicamente, que hayan seguido pues, haciendo las gestiones que tienen que hacer, tanto con la Intervención General del Estado, pero sobre todo con el Ministerio de Hacienda, que es quien definitivamente tiene que validar o respaldar, mejor dicho, esta propuesta que hacen de contabilización de la deuda del tranvía en el año 2018. Y por fin, aclarar de una vez por todas, el misterioso indicador de endeudamiento que tanto nos condiciona y para tantas cosas en esta vida. Señora Navarro. Sí, muchas gracias. Bueno, este ha sido un tema que a nosotros nos ha importado desde hace mucho, señora Asensio. Ya en su día, hace creo que tres meses, ya convocamos esa Comisión Extraordinaria de Economía, en donde ya el Partido Popular decía que la deuda computaría, nos gustase más o menos, y ahora estamos. Eh, la deuda del tranvía computa. La carta del Ministerio, y yo aquí sí que me voy a parar. A día de hoy, efectivamente, y como dice la intervención municipal, tenemos la carta del Ministerio que dice que estamos en el 126%. Y hoy acaba de reconocer aquí, señora Asensio, algo que no reconoció en el Pleno. Lo que nos mandó el señor Rivares era un correo, no era un informe conjunto, lo acaba de decir. A posterioridad, el 6 de febrero, conocimos ese informe conjunto, pero es relevante, y es relevante por lo siguiente. El Ministerio computaba 210 millones de euros de deuda del tranvía para computar ese 126%. El informe conjunto que se manda desde Tesorería y de Intervención lo que dice es que computan 84. Es lo que tenemos. Entonces, es cierto que a día de hoy todavía el Ministerio no ha levantado su 126%, pero también es cierto que a día de hoy la intervención municipal defiende que computan 84 millones, no 210, como decía el Ministerio. Por tanto, nosotros ahora mismo, el Grupo Popular, que ya hemos visto que computa, y el señor Rivarés. Ha mentido. Usted ha dicho muchas veces que no computa el tranvía, computa. Siempre hemos dicho que en cuánto computaba. Bueno, pues para la intervención municipal computan 84. Y ahora el Ministerio tendrá que hacer un nuevo informe a ver si esos 84 millones, que eso será otra discusión técnica, señor Rivarez, esos 84 millones están bien calculados. Esto nos, nos llevaría aquí a discutir muchísimo de la deuda largo, de la deuda corto, de cómo se ha computado, si hemos cogido la media, si hemos cogido el último dato, de toda la condición del Tranvía. Nosotros lo hemos mirado y lo hemos estudiado y tenemos cuadros para ver cómo afecta. Eso es otro dato. Pero a día de hoy lo que tenemos es que el Ayuntamiento de Zaragoza defiende que computan 84 millones y el Ministerio se tendrá que pronunciar. Pero es muy importante esa diferencia. El 126 eran con 210 millones de deuda al tranvía y ahora el interventor en su informe dice que son 84. Ya saben que a mí me gustan los datos y con esos datos... Es, tenemos las cartas y con esos datos habrá que jugar. Por tanto, a día de hoy no nos podemos endeudar, a día de hoy, porque el ministro no ha levantado el 126, pero es probable que si aceptan la tesis de este ayuntamiento y la intervención nos podamos endeudar. Entonces, hay que contar todo y yo, desde luego, señor Rivares, sí que me gustaría saber, a ver si vamos a conocer, porque si desde luego el Ministerio o la IGAE tardan lo que han tardado para mandarnos las reglas de las concesionarias para hacer el cálculo, pasarán las elecciones y todavía no lo sabremos. Es muy importante que sepamos cuándo el Ministerio va a, dar, va a dar por buena la teoría de la intervención municipal, porque si no, señor Rivares, es cierto que no nos podemos endeudar. Así que yo creo que ustedes tendrán que presionar para que acepten esa teoría de la intervención municipal y nos digan ya por fin si nos pasamos del 110 o del 112%. Gracias. Que quede claro una vez más, esperamos que no me cansaré de repetir las veces que sea necesario, en este caso al señor Asensio y a la señora Navarro, ya quien haga falta, a quien haga falta. Ahora Ahora nos imputan 84,7 millones de euros, efectivamente, en concepto de subvención del billete para que no paguemos eh, dos euros y medio, sino 75 céntimos cada vez que usamos eso. Bueno, eso lo sabemos, sí. Nos imputan eso. Lo imputa el ministerio. Y yo mantengo, como mantiene y mantuvo siempre la intervención municipal, que ni siquiera eso debería computarnos porque no es deuda financiera, solo contable. Y eso mantuvo siempre la intervención y yo defiendo la posición de la intervención municipal. Ni siquiera eso, ni siquiera los 84,7 millones debería computarnos porque es deuda contable, no financiera. Lo que dice claramente el informe de la intervención es, bueno, nos lo imputa el Ministerio, lo acabamos de asumir, aunque no nos guste. Y ahora mismo lo que no voy a hacer yo es entrar al trapo de informe contra informe. No voy a dar ningún dato más hasta que no contente el Ministerio de, de Hacienda, al que se imaginará, señor eh, Asensio, que llamamos, y no es una frase hecha, un día sí. Otro no, al otro sí y al otro no. No es una frase hecha. Día sí, día no, llamamos al ministerio. Si vemos que sigue tardando el ministerio en contestar, volveremos a escribirle y, si hace falta, volveremos a ir a ver qué responden y si validan la posición que defiende el ayuntamiento. Posición elaborada por la intervención y la tesorería y contrastada con la contabilidad de la empresa Tranvías de Zaragoza. ¿Nos queréis imputar la subvención? Que yo creo que es una barbaridad, como creen los técnicos municipales, 84,7 millones de euros. El resto, no. E insisto, eh, ni siquiera creo que eso tuviera que computarnos. Y también les advierto una cosa, les recuerdo, mejor dicho, ¿saben que hay un plan de reducción de deuda autorizado por el Ministerio? Por el ministerio autorizado por el Ministerio, ¿saben que contemplaba la posibilidad de captar deuda en 2019? Y eso sigue en vigor. Así que no mezclen unas cosas con otras, ni utilicen el tranvía como excusa, porque ese plan que sigue en vigor permite captar deuda. Pero insisto, 84,7% porque lo dice el Ministerio. Me parece una barbaridad como un piano, porque además es la subvención al billete y creo que solo es deuda eh, fin, eh, contable, no financiada, como creen Intervención y como cree Tesorería. Entonces, hasta que el Ministerio diga algo... Pues aquí a esperar. La semana que viene volveremos a llamarles el lunes y si no dicen nada, iremos a verles o les escribiremos o yo qué sé. Eh, sí, señor Rivares. Es que esta insistencia que dicen que están teniendo con el Ministerio de Hacienda es la que hay que tener para despejar esas dudas. Sobre todo porque los ingresos corrientes con la liquidación del 2018 los conoceremos en breve y falta el otro elemento, que es el que mm, tenemos que asegurarnos de que se contabiliza efectivamente, como usted dice, deuda contable esos 84 millones para poder calcular ya la ratio de endeudamiento. Mire, por matizar algunas cosas, primera gran duda que se despeja, a mí también me parece una barbaridad, no solamente me parece una barbaridad, sino que es una majadería de carácter contable, el tener que contabilizar 84,7 millones de euros como, como deuda, como deuda financiera. Es una majadería, pero, quiera o no, está claro que va a tener ese efecto contable. ¿Eh? ¿Eh? No son 220 millones, pero tampoco es cero, como venía a decir. No es una deuda eh, en real, eh, sino que es de carácter contable que tenemos que imputar ahí como de carácter financiero. No, no, no significa que haya que pagar 84,7 millones de euros más. A eso me refiero. Segunda duda, señora Navarro, ya lo dije en su día, había llegado una comunicación sin fecha y firma de la unidad de tesorería. Ahora ya la tenemos, con fecha y firma. Eso significa que es informe, ¿de acuerdo? Y tercera aclaración, que es lo importante, eh, y lo ha comentado también usted, señora Navarro, es verdad, el informe de intervención no está avalando... La majadería mayúscula que sería la contabilización de los 220 millones de la duda del tranvía en contabilidad municipal. Estaba avalando que tenga que ser la parte que se subvenciona en el billete. Es más, ese informe, por mucho que les pese a algunos, tampoco dice el interventor que la ratio de endeudamiento esté por encima del 110%. Ya lo siento, no dice eso, no. Dice solamente que existe la cartita famosa del Ministerio de Hacienda que está ahí. Que está ahí. Y todos sabemos que si finalmente ese Ministerio de Hacienda, pues. Mm, eh, verifica la posibilidad de hacer ese asiento contable, esa contabilización de los 84,7 millones de euros, todos deducimos que, evidentemente, por fin podremos calcular el ratio de endeudamiento y podremos demostrar que no se supera. Es verdad porque el informe de intervención dice otra cosa, o mejor dicho, más que decir, refresca la memoria. Y era que en el plan de reducción de deuda ya se había reflejaba que se podría tener capacidad de endeudamiento si la ratio de endeudamiento se quedaba reflejada en el ciento o se, quedaba, eh, se alcanzaba el objetivo del 112% de ratio de endeudamiento para el 2018. Es verdad, eso también lo dice. Pero en absoluto ese informe de intervención dice que el ratio de endeudamiento está por encima del 110%. No lo dice porque no puede calcularlo y como bien dice podría ser un cálculo especulativo. Sí, eh, bueno, yo creo que ha quedado claro, eh, señora Asensio. yo lo he dicho en la primera intervención, a mí me gusta ser justa y dar los datos, yo lo he dicho, yo como a que hay comisión extraordinaria de deuda. No, que es que no le quedaba tiempo, o sea, que no, que no le quedaba tiempo. Es que como ha intervenido el señor Asensio, eh, ya que ya no le quedaba tiempo, pues se le ha puesto a cero, pero en no, no, Les aseguro la que compensa la pregunta, siguiente pregunta, ¿Eh? Que ya ha agotado el tiempo en la primera intervención. La señora Navarro. Lo siento, María. Bueno, pues <laughs> nada. Yo creo, yo creo que ha quedado claro el tema de la deuda y a ver si el Ministerio contesta. Yo les invito a este Gobierno a que se reúnan con ellos, que vayan a Madrid, como lo hicieron una vez, que se reúnan y que lleven el informe del Interventor, que vaya el señor Interventor y que a ver si ya eh, nos quitamos y despejamos esas dudas de podernos endeudar. Eh, una cosa, por favor, los tiempos. Que son las dos menos cuarto. Vamos a. Es que nadie ha respetado el tiempo esa mañana, eh. Bueno, sí, Enrique Collados, el único. Pregunta número 8, formulada por el Grupo Municipal de Chuntaragonesista, para que el señor consejero explique los datos del cierre del ejercicio presupuestario de 2018 y las previsiones para 2019 con relación a la regla de gasto, estabilidad presupuestaria, deuda viva y ratio de endeudamiento. Pues de este modélico concejal que nunca agota sus tiempos y en aras de la economía procesal, queda tal cual. Eh, yo creo que lo he explicado esta mañana un par de veces eh, en cuanto a eso. Y, e insisto, eh, no voy a dar más datos hasta que no estén los datos donde tienen que estar, en las fechas en las que tienen que estar. Pero lo que sí puedo afirmar, y además contundentemente, para que luego me lo recuerden en las actas el mes que viene y digan eso el momento acta, eh, lo que sí puedo afirmar es que eh, la estabilidad la cumplimos holgadamente. 60 millones de euros. Que vamos... Sí, claro, más o menos. Siempre todo es una aproximación, obviamente, sí. Ya venga, corrijo. O aproximadamente 60 millones de euros. Que vamos a cumplir con el plan de reducción de deuda, que cumplimos con la regla de gasto y que quizá haya un remanente histórico, quizá 30 millones de euros. ¿Eh? Y que vamos a esperar la respuesta del Ministerio de Hacienda. La que venimos hablando hace unos minutos y a esperar que los informes hablen cuando deben hablar con lo que tienen que hablar con las fechas correspondientes. Que como dice textualmente y aquí tengo seleccionada una frase del informe de intervención entre comillada no resulta posible informar a 30 de enero porque no están los datos y eso es un, y ese cálculo es especulativo. Porque no es posible informar nivel de endeudamiento. Eso dice textualmente el informe de intervención. Ya le he contestado. Gracias. Pregunta número nueve, formulada por el Grupo Municipal Popular. ¿Cómo se encuentran las plazas interinas que se quiere adjudicar de forma definitiva en Zaragoza Cultural? Sí, buenas tardes otra vez. Eh, como hay... Sí, como lo ha dicho anteriormente el señor Asensio, usted presentó un organigrama eh, a la plantilla de Zaragoza Cultural, el cual, como también se ha referido aquí, pues fue votado desfavorablemente por, eh, la, por los representantes sindicales de la plantilla. Eh, querríamos simplemente saber si nosotros, si este organigrama lo va a llevar a, a Zaragoza Cultural, al Consejo para que el Consejo se pronuncie eh, votando ese organigrama, votándolo, no solamente dar cuenta, sino votándolo él mismo. Eh, ya que además se da la circunstancia o la característica que cuando usted sacó este organigrama nosotros estábamos fuera de, eh, de, los, de las sociedades por el golpe que se había dado a las mismas. ¿no? Eh, esta es una cuestión que nos parece importante y por eso querríamos conocer si en áreas de la transparencia nosotros, y como dicen estatutariamente, nosotros eh, los consejeros podrán votar esa, ese organigrama. Y también, de paso, nos gustaría, nos gustaría conocer eh, si tiene usted planteado algún tema también eh, en cuanto a personal en eh, el auditorio, si hay alguna cuestión nueva eh, referente al auditorio o no. Nada más. Muchas gracias. Señor Collado, es el organigrama. Como usted dice, que no es objeto de la pregunta, que le estoy repasando, pero aún así, el organigrama es competencia del consejero, del vicepresidente, de la sociedad. El organigrama es competencia del presidente. Lo que usted preguntaba era cómo están las plazas interinas, y la respuesta sobre eso es que, claro, hay que llevarlas a votar y están preparadas para votarlas en la, en la, en la siguiente sesión inmediata del Consejo de Zaragoza Cultural. A votar, claro. Las interinas como preguntas se iban a votar y la organigrama que no estaba en su pregunta, pero lo ha incluido, son competencia propia de la no sé decía decir. que si había alguna cuestión, vamos, algún tema de personal, de auditorio, alguna novedad en ese aspecto. No. No. Vale. Pregunta número 10, formulada por el Grupo Municipal Popular. En el pleno del pasado mes de septiembre, aprobamos por unanimidad instar al Gobierno de la ciudad a iniciar los trabajos y procedimientos necesarios para lograr. La declaración de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pilar como fiesta de interés turístico internacional. ¿Puede detallarnos el señor consejero qué es lo que se ha hecho al respecto desde entonces? Sí, muchas gracias, señor Rivares. Bueno, la pregunta creo que es clara y no hace falta aclarar mucho más. Simplemente entiendo que ya han pasado el acuerdo plenario al Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón supongo que si nos puede informar, si ya ha hecho el informe, si el informe lo hemos... Eh, ¿Ha aportado nosotros algo? Si se ha trasladado a la Secretaría de Estado y en qué momento está y para cuándo se prevé que pueda ser declarada, porque según aparece en en la orden que regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, pues el plazo para resolver esto es de tres meses, como ha pasado ya cinco. Querría saber si usted tiene algún dato y nos puede aclarar algo al respecto. Nada más, muchas gracias. Es así como dice más o menos. Eh, nos falta, bueno, lo que hicimos fue algunos viajes eh, o promover alguna, alguna actividad de promoción externa para aumentar el número de, de presencia mediática internacional y de impactos mediáticos y reales internacionales para ese informe. El servicio de turismo, como ha dicho bien, hizo ya ese documento técnico que es una memoria explicativa, está terminado. Ahora lo tiene en su mesa. El servicio jurídico de cultura y turismo y de modo inmediato, no sé si hoy o el lunes o eso yo no lo sé, pero vamos ya de modo inmediato lo envía al gobierno de Aragón. Entonces, como también ha dicho, es el Gobierno de Aragón quien tiene que informar esa solicitud y remitirla a la Dirección eh, General de Turismo del Gobierno de España. Es que... Sí, o sea, el, el informe técnico nuestro está hecho, el municipal está hecho. lo Tiene que hacer las anotaciones jurídicas, que sean las que sean, el Servicio Jurídico de, de Turismo. Este lo tiene que mandar ahora, ya, ayer, hoy o mañana, a, ayer no, a la DGA. La DGA lo informa, un informe, imagino que breve, diciendo, sí, estupendo todo. Y ese esa, es la DGA con su informe que lo envía al Ministerio de, en este caso, a la Dirección General de Turismo, al Gobierno de España. Y al Gobierno de España dice, muy bien, o no. Vale, entiendo, por lo tanto, que eh, para poderlo presentar al Gobierno de Aragón todavía no teníamos los 10. Actuaciones de difusión que en varios ahora ya, están hechas. Vale, ahora ya están hechas, y entiendo que, bueno, pues sí que, si sí no le importa, cuando se traslade al Gobierno de Aragón, si nos da conocimiento a los grupos para saber exactamente. Y bueno, esperemos que, que antes de las próximas fiestas de Pilar eh, se hayan sido declaradas de interés turístico internacional, que es lo que queremos todos los grupos. Nada más y muchas gracias. Sí, la pregunta de número 11 ya ha sido tratada. La número 12, formulada por el Grupo Municipal Popular, ¿cuál es la valoración que hace acerca de la política mantenida por Zaragoza en Común en relación al impuesto de contaminación de las aguas? La doy por formulada. La 12, Ica. Pues a mí me parece la posición adecuada, muy buena, la que el Gobierno de la Ciudad tiene que mantener. 哎。Uh. <laughs> Me deja perpleja, señor Rivares, pero si no ha conseguido nada con el ICA, más allá de generar un follón entre esas administraciones y generar un lío en la calle monumental, yo le preguntaba, porque ya sabe, que había que haber hecho una modificación legislativa en las Cortes de Aragón, donde usted ahora mismo, que forma parte de Podemos, eh, tiene su representación para cambiar ese régimen. Si usted es concejal de Zaragoza, tendría que conocer que el régimen de convenio, mientras no modifiquemos legalmente la ley de aguas del año 2014, que modificaron ustedes en el 16 y se cargaron el régimen de convenio para Zaragoza no hay nada que hacer. Usted puede gritar, decir que el no, mientras no hay una modificación legislativa en las Cortes, es imposible que haya un convenio para la ciudad de Zaragoza y que se revierta parte de la inversión en esta ciudad. Mi pregunta iba por ahí. ¿Ha hecho algo Podemos, más allá de aquellas mesas a las que no fue y más allá de gritar e incentivar a recurrir, algo posible, real, efectivo, como es esa modificación legislativa que ustedes se cargaron para beneficiar a Zaragoza. El señor Asensio en el último pleno me dijo que estaba ya a punto, que lo iban a hacer a través de un decreto ley de urgencia y que efectivamente teníamos toda la razón y que había que quitar el régimen de este bonificación que pusieron ustedes en el 16 para hacer el convenio famoso para Zaragoza y que revirtiese parte de la recaudación del ICA para las inversiones en saneamiento de la ciudad. Esa es la respuesta que quería. Mi pregunta es, ¿se ha iniciado esa modificación legislativa con el ICA? Porque si no, la política que ha seguido... Puede y trabajan como con el ICA, ha sido una política absolutamente nefasta, porque no, no han conseguido ustedes nada, nada, teniendo representación en las Cortes de Aragón. No, nosotros hemos defendido siempre el régimen de convenio, y en el 14 había régimen de convenio, y en el 2001 había régimen de convenio, y hemos defendido y nos hemos hartado en defender si dejamos un preacuerdo hecho, si usted lo sabe, en el donde se revertían 40 millones para la ciudad de Zaragoza para firmar ese convenio que nunca se firmó. Entonces, usted que es concejal de aquí y que tiene representación en las cortes, quiero saber si han hecho algo, pero algo efectivo. No los titulares y sí, el ICA, sí, el ICA no, porque eso no vale de nada. Para hacer algo efectivo hay que empezar a saber los pasos y hay que iniciar esa modificación legislativa, que el señor Asensio me dijo que estaba inminente, pero que yo sepa, eh, no está. Usted, que es consejero y tiene eh, diputados, me lo podrá contestar. Para empezar, yo creo que debería poner bien el sujeto de buen rollo, señor Navarro. Ponga bien el sujeto ha dicho. Se cargaron el convenio, sí, pero diga quiénes. No, no, no. Enmienda 19 a los El ayuntamiento no se cargó ningún convenio. Podemos en las Cortes. Yo he explicado aquí muchas veces en comisión y en pleno y mediáticamente lo que pasó. Y lo que pasó es que de modo unilateral. de modo unilateral y por teléfono el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, el señor Gemeno, se carga el convenio. Y a mí Me lo dice por teléfono y el consejero de eh, Medio Ambiente se lo dice por teléfono a la concejala de Medio Ambiente. Se cargaron el convenio que era vital. Sin convenio no hay nada que aceptar del ICA por parte de este gobierno municipal. Y segundo, el decreto ley que yo sepa no está y no lo quieren hacer porque públicamente, pero no este gobierno, sino los medios de comunicación, el presidente Lambán ha dicho que ve muy difícil cambiar el ICA. Y los decretos ley no los hace un concejal, los hace el gobierno de la comunidad. Así que, sí se lo cargaron ellos y no, no es el decreto ellos. El decreto, el gobierno de la ciudad, perdón, sin convenio, el decreto de la ciudad no traga con el ICA mientras sea gobierno. Pregunta número 13 formulada por el grupo municipal popular ¿En qué estado se encuentra la reunión bilateral con el Gobierno de Aragón y qué avances se han realizado en las diferentes cuestiones pendientes? La doy por formulada. Pues ninguna. Ya sabe que desde septiembre se lo vengo contando. He traído incluso la famosa carta. Hay ocho puntos en discusión. Uno es el ICA. En siete hay acuerdo. En el ICA no, por lo que acabo de explicar. Y la DGA decidió que no firmaría eh, ningún acuerdo mientras no lo hubiera en el ICA. Y en el ICA no lo habrá mientras no haya un convenio para Zaragoza, etc. Así que ya dijo el otro día abiertamente el consejero Guillén, que ve, textualmente dijo muy difícil bilateral antes de las elecciones, porque quieren el ICA, lo dijo él. ¿eh? Bueno, el tema del ICA lo acabamos de tratar, eh, pero yo creo que usted acaba de decir que hay siete acuerdos ya y que hay uno que no, que es el ICA. Pues como a mí me gusta un poco mirar el futuro y llegar a acuerdos, me gustaría que nos dijese esos siete acuerdos que hay, si nos los puede trasladar a los grupos. Porque ya sabe que esto es una propuesta que hizo el Partido Popular en el debate del Estado de la Ciudad, que salió adelante, convocar esa bilateral. Me gustaría, señor Rivares, que nos dijese en qué siete puntos hay acuerdos con el Gobierno de Aragón. O viemos el ICA, que está como está y no se va a solucionar, y miremos a lo que podamos acordar y que dicen ustedes que ya lo tienen. Oiga, pues si hay siete acuerdos, convoquen una bilateral para sacar esos siete acuerdos. No nos seamos así como niños, como no me aceptan el ICA. No, vamos hacia adelante. Si hay siete acuerdos que usted dice que ya están, que se convoque la bilateral y que esos siete acuerdos se lleven a cabo. Eso he dicho yo exactamente soy ¿Pero qué meses. Acuerdos? pero Pues déjame qué acuerdos exactamente. hay. exactamente vamos a firmar los siete acuerdos y vamos a ir discutiendo hablando negociando pleiteando o lo que sea por el ica pero los siete acuerdos sabe cuáles son porque esta pregunta en eh, formulaciones distintas la hemos visto en esta comisión durante los últimos cuatro o cinco meses sabe que es el convenio sobre vehículo eléctrico sabe que es el convenio marco de colaboración sobre los juzgados que tampoco quieren firmar saben que es el campus de los eh, complejos deportivos del campus de san francisco sabe que es el, el, la segunda fase del no ya, la segunda fase del cómo se dice gracias gracias maría del vertedero etcétera pero bueno creo que eso ya se lo he contado varias veces están esos acuerdos pero en cambio pues no es tan delicado y en ese sentido, He hecho cuatro, hasta siete faltan tres. Sí, que los mando, que los mando, que los mando, no os preocupéis. Los aprovechamientos de plaza eh, y la capitalidad, la deuda que asumían que debían pagar cada finales de año, pero que tampoco han pagado en diciembre. Bueno, y a fecha de hoy, 15 de marzo, de febrero, tampoco han pagado. Pues entonces no hay acuerdo. Me ha dicho seis no siete, pero no hay acuerdo por lo que veo ni en los juzgados. Sí, perdón, porque el siete, perdona María, porque el siete era la constitución oficial de la bilateralidad. Entonces son seis. No, pero más... entonces en capitalidad y en juzgados no hay no, acuerdo. De la bilateral. O sea, son estos seis. El acuerdo está en la carta. El seis, estos seis, el acuerdo, la constitución oficialmente de la bilateralidad sí. que no se constituirá hasta que los técnicamente de acuerdo que ya lo hay y el octavo. Y los juzgados tampoco hay acuerdo. Hay, hay desde hace año y medio. Pero, pero se si me acaba de decir que no lo quieren firmar. No lo quieren firmar, ¿no? No quiso ninguno de los siete, de los seis, ninguno. Ah, pues entonces no hay acuerdo en siete puntos. Hay acuerdo, pero no se firma. No, firmarán. hay voluntad de este Gobierno, esto sí te ocurre, pero no me diga que hay acuerdo por parte del. Porque entonces, hay juntémonos acuerdo, y firmemos. Haya, o sea. Hay acuerdos que no se firmarán, según dice el Gobierno de la Comunidad, hasta que no lo haya también en el asunto ICA. Es decir, que no hay acuerdo en nada. Porque si no, mire, si hubiese un acuerdo cerrado, no, señor Rivales, pero si esto es así, si yo tuviese un acuerdo con los juzgados y el resto no diga, me sentaría con el Gobierno de Aragón y firmaría el acuerdo. Porque es que hay que seguir adelante, es que hay que seguir adelante. Es que llevamos aquí dos años con el Gobierno de Aragón, con una lucha que al final maltrató la ciudad de Zaragoza. No me puede decir que hay siete puntos de acuerdo, me los dice ahora y ahora dice que no, que el Gobierno de Aragón no quiere. Sí, Pregunta. Venga, pues, pues ya está. Ya me ha lo que hay, pero no me diga que hay siete puntos de acuerdo cuando luego los vas mirando y no hay ninguno. Es que no nos han ingresado en la capitalidad. Es que los juzgados elías ten, lo tenemos Siguiente. ahí puesto. O sea. Pregunta número 14, formulada por el Grupo Municipal Socialista. ¿Cuál es el estado de la oferta pública de empleo en la sociedad municipal Zaragoza Cultural? Bueno, ya hemos hablado en un par de ocasiones de tema sindical. Yo creo que tiene usted abierto bastantes frentes en materia de personal y, por lo tanto, era para que nos explicara cuál es el estado de la oferta de empleo público. Me interesa escucharle a usted sobre todo. Tiene que ir a consejo enseguida. Saúl, por favor. Buenos días. Eh, simplemente informarle que se han mantenido reuniones con, la, con los representantes sindicales. Ha habido un proceso de negociación de tres días en las últimas fechas. Y se han acordado con ellos, no solo se han negociado, sino que se ha acordado con ellos el ofertar dos plazas. Una de ellas es la Técnica Técnico Superior de Planificación y Cooperación, que es una 1, y una segunda, que es una Auxiliar de Producción y Equipamientos. Aparte de la oferta de las plazas, se ha acordado también el sistema de selección de las mismas, que es el de concurso oposición libre. Y está previsto que se someta a la aprobación si procede en el próximo Consejo de Administración de ordinario. De Zaragoza cultural Por tanto, iría al orden del día de la próxima reunión de sociedad y entiendo que está todo negociado y, y cons, No solo consensuado, negociado, sino acordado. Consensuado, consensuado, consensuado. negociado y, y firmado incluso el acta. Hay actas, Habrá un sí. acta, entiendo, y Hay, hay tres actas, vale, porque claro. se han tratado, este tema se ha tratado durante tres reuniones, vaya. Pregunta número 15, formulada por por el Grupo Municipal Socialista. ¿Para cuándo tiene previsto el señor consejero constituir la mesa de trabajo para la gestión del espacio musical Centro Musical en Las Armas? Bueno, pues ya sabe que soy persistente como buena aragonesa y, por tanto, eh, trajimos una moción, hubo un, un compromiso por parte del Gobierno con el Centro Musical en Las Armas. Yo tengo mucho interés en saber en qué momento está esa reunión que íbamos a hacer. Tampoco le pongo mucho fe, me pasa como la señora Fernández, que eh, desgraciadamente hemos perdido la legislación. Eh, Oportunidad en esta legislatura que, sobre todo en materia de cultura, que debería haber sido todo por consenso y por unanimidad, pues no nos llaman nunca. A mí no me llaman y por lo que le he oído a la señora Fernández, parece ser que tampoco, ¿no? Eh, se supone que usted iba a hacer una mesa, que nos iban a llamar, que íbamos a hablar, que se iba a hacer un documento previo, que los técnicos nos iban a explicar. Eh, que se pues, estaban elaborando los pliegos. Mientras tanto, me están comentando que hay bastante quejas por parte de los vecinos. Algo debe estar pasando y hay bastantes quejas y creo que se van a movilizar los vecinos. Ya lo comento aquí porque algo nos están comentando. Y, por otra parte, ya preguntar si hay algún problema en la estructura del edificio. Justamente ese es uno de los asuntos y va a haber mesa y, y todo aquello que dijimos que habría. También dijimos que cuando tengamos los informes sobre los que hablar, porque insisto, podemos, ya, creo que yo lo he dicho un par de veces, podemos sentarnos y teorizar sobre modelos culturales y modelos de gestión que luego sirvan de poco. ¿Por qué? Porque necesitamos datos de estructura, económicos, etcétera, sobre los cuales basarnos. Entonces, tienen que terminar los informes que hemos pedido a los servicios, uno sobre el estado de la infraestructura, si hay problemas o no. Yo sé lo que dicen los vecinos, pero eso hay que demostrarlo, sí. Un informe sobre el estado de la infraestructura, sí. Otro sobre los espacios que contiene ese complejo y sus posibles usos. Otro estudio comparativo, aunque las comparaciones valen para lo que valen, esto ya lo hemos hablado y creo que estábamos todas de acuerdo, pero aún así, un estudio comparativo con otros espacios cedidos o y cogestionados que hay en la ciudad. A ver cuáles son las relaciones económicas y de gestión, etc. Y un último sobre el coste económico real del espacio que nos permita saber las condiciones mínimas de sostenibilidad de este proyecto y con los datos yo creo que podemos hablar sobre algo real y de modo rápido acordar y elaborar pliegos técnicos. Espero que eso sea cuanto antes porque llevan un tiempo ya pedidos todos los informes, pero que esto es importante porque... Fíjate, me pregunta usted, ¿hay un problema en la infraestructura? Pues hemos pedido un informe sobre eso, el económico, la comparativa, para no generar conflictos reales o irreales, pero la percepción emocional es muy libre y algunos se podrían enfadar, etcétera. Todo eso y cuando estén juntos los miramos. Y ya podemos decidir qué modelo de gestión, qué modelo económico, qué usos, qué redefinición o no cultural del espacio, porque hasta ahora era solo espacio musical, podría no seguir siéndolo, etcétera. Pero para eso faltan los informes, yo creo, los datos, porque si no, ya sé que hay el mosqueo continúa, pero no es nuevo, es el de siempre. Es que lo que se le permite en el, en el antiguo convenio, pues son unos horarios que pues es que no son compatibles con el descanso. Es que eso es así. Pues mire, eh, el Pablo de Izquierda Unida es el Pablo de CEC, eh, Fer, el Fernando de Izquierda Unida ahora va a ser el Fernando de Podemos y en la próxima legislatura lo va a ver usted, cómo lo veremos los demás, estemos donde estemos, porque mmm, que me diga usted al 15 de febrero que todos esos informes que han solicitado no hay ningún informe, lo que me hace que pensar que no va a haber mesa, por lo tanto, señora Fernández, no espere que le llamen, no va a haber pliegos. No esperen que debatamos de un modelo y no va a haber nada porque estamos a 15 de febrero. Esta moción creo que la aprobamos en octubre, no traigo a los papeles, octubre o noviembre. Pero bueno, ya está bien. Gracias por la contestación de que hay cuatro informes en marcha y que entiendo que cuando estén nos los trasladarán. Pregunta número 16, formulada por el Grupo Municipal Socialista. ¿En qué situación se encuentra la trabajadora Carmen Blasco? Y los medios adoptados por la sociedad o sea, cultural respecto al informe de prevención de riesgos realizado por la Maz. Bueno, pues volvemos a seguir hablando de lo mismo, de trabajadores, de situaciones eh, atípicas en las distintas sociedades, de informes de prevención de riesgos, de informes psicosociales. Hablábamos antes, etcétera. Bueno, ¿en qué situación se encuentra la trabajadora Carmen Blasco? Esto le responde el director general, Saúl. Sí, bueno, ya informé en la comisión, creo que fue de octubre, a, a pregunta de, de Enrique Collados, o de María Navarro en este caso, eh, lo que había pasado y el por qué se pidió el informe de la MAD. Eh, el informe de la MAD llegó en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, durante el punto de la Constitución o justo antes del punto de la Constitución. Y lo que hicimos fue pues, empezar a valorar las recomendaciones, las siete recomendaciones que ese informe eh, ponía en el. Eh, la primera evaluación que hicimos fue que estábamos capacitados en la sociedad para realizar. Y había dos, ¿Para? para realizar. Y había dos cuestiones fundamentalmente que no podíamos realizar y por eso las encargamos. En el mes de enero, no sé si fue el 10 o 15 de enero, encargamos eh, dos acciones a la MAD. Una fue, que eran a su vez dos recomendaciones, una fue un protocolo para la gestión de conflictos interpersonales. Y la otra acción que encargamos, el otro trabajo que encargamos fue un estudio específico de factores psicosociales. Entendíamos que estas dos, no, dos entiendo, eh, no. perdona, no, que, ah. que, que te entiendo. ¿Que te ¿Se ha entendido hasta ahora o no has entendido no, nada? El, de las siete recomendaciones de la MAF, valoramos las siete recomendaciones y dedujimos o, o, o opinamos que dos de ellas no estábamos capacitados para hacerlas, porque obviamente nosotros no actuamos como un servicio de prevención. Y por lo tanto las contratamos. Entonces, a mediados de enero, contratamos dos informes. Uno referido a un protocolo para la gestión de conflictos interpersonales y el segundo un estudio específico de factores psicosociales. Esto ya es lo primero que pusimos en marcha a mediados de enero y, a, y, y paralelamente estamos trabajando con el resto de las recomendaciones. Pregunta número 10. ¿Sí? Que decir que cuando tengan la información ya nos la trasladarán. Pregunta número 17, formulada por el Grupo Municipal Socialista puede indicarnos, el señor Consejero, si alguna de las residencias artísticas del Auditorio ha cambiado su razón social en los últimos años y podría explicarnos cuáles han sido las causas. Sí, como además usted me trasladó el otro día las como además usted me el otro día las nuevas bases de las posibles residencias. Bueno, pues evidentemente hay unas valoraciones. Nosotros vamos a hacer una propuesta de ampliación de las bases. A partir de ahí eh, nos comentan que parece ser que ha habido alguna que ha cambiado de nombre. Y la verdad que nos parece un tanto sorpresivo. Alguna de las residencias existentes ha cambiado de nombre. Entonces, nos, es que yo creo que a estas horas estamos ya todos medio sordos. Ya. Eh, nos parece un tanto sorpresivo. Entonces, ¿a qué se debe? Lo digo por las posibles implicaciones económico-jurídicas que pudieran tener esos cambios de nombre. Si los tienen, ¿eh? que no lo sé. Sí, hay dos, hay dos. Hay dos, dos que han cambiado de nombre. Una que cambió en el. Perdón, de razón, de razón social. Una en el 17 que fue. ¿Cuál fue? Al aire español, que pasó de llamarse al aire español clásico social limitada a llamarse Laurel de Apolo social limitada, por razones administrativas, aducen. Y en el 2018 cambió otra, que es la Ensamble Bayona que de llamarse Fundación Piumoso ha pasado a llamarse Articat Artistas y Profesionales Artesánicas Social Limitada. Y según el informe del director del auditorio, que habrá consultado a sus jurídicos, doy por hecho, no hay ninguna afección de ningún tipo. Cambian su razón social y ya está. Porque la residencia como tal, además, o sea, no ha cambiado ni el número de artistas, ni el proyecto, ni nada. ¿Cómo se llamaba la del 2018? Es que estamos fatal. Han cambiado. Al aire español y, 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 y ensemble Bayona. Ensemble Siguen llamándose así artísticamente. Han cambiado eh, su razón social. Toma. Sí, es ensemble Bayona. Ensemble Bayona. Sí, toma. Dáselo, dáselo, Miguel. Ensemble, ensemble. Era para que lo notaras, No sabía si hablabas francés o no. ¿Hablas francés? Sí. Pues ensemble, sí pregunta número. La retiro, señor secretario, la retiro. El que retiras, la pregunta número 18. Queda retirada. Pues no hay más temas. Eh, eh, Sara y. ¿Podemos eh, empezar Eso os pregunto, fuera de acta, chicos, hemos que y media, tomamos un receso. Ya, ya, que ya, 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 ¿no? ¿Cómo? Es. Aquí el reloj va mal, eh. El, el es que allí las dos y diez no, y ahí no, 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 pone no. las dos y son, son las dos el, y bueno. media ¿Eh, quedamos vamos no, ya o qué media. hacemos. Si son y media, es que eso va mal. Llevo un 20 sí, minutos más. Pero entonces ¿vamos ya o no? Bueno, me dais tres minutos, ¿no? Que llevo aquí. <laughs> ya, <la verdad. ríe> Te lo mereces, Que necesito. En el comedor. El comedor.